¿Te puedo decir algo? Sí. Me encanta Chilindas porque, oiga, no pelará a su vieja en su casa, pero para andar acompañando a los cuates. Ah, y... nos huele mole. No, buenísimo. No, no, qué bárbaro. ¿Cómo se le da? Unas pequeñas maniobras para separarlos bien en esta canastilla. Y en este momento, siendo ahora. Ahí estamos viendo cuando estaba ayer subiendo el mago Erico Trevenzoli. Estaba haciendo una prueba de resistencia donde ayer, alrededor de las 11, pasaditos de las 11 de la mañana, sube esta grúa a la caja de madera donde adentro se encuentra Erico sin comida, sin absolutamente nada, sin manera de ir al baño. Y luego el frillecito que había en la noche, a lo mejor por eso se preocupó tanto este Chilinflas, ¿no? La ventaja es que no subió en cuerpito, sino si traía su chamarrita. Andaba bien cuidado, chaquetón viejo, ¿qué tal? La cosa es que dice Chilinflas, pues yo voy a checar cómo está mi compadrito. No vaya a ser que de plano este... Y entonces regresó por la noche. Necesito apoyo moral, güey, en la madrugada. Fue en la madrugada. Vamos a ver qué sucedió con el señor Chilinflas visitando al mago Erico Trevenzoli, que más adelante hará un escapismo de la muerte, que no se lo puede perder, y esto será también aquí en Gente Regia. Adelante, Chilinflas, ¿qué pasó anoche? ¡Comparito! ¡Ay, ay, ay! Compadre, ¿cómo estás, compadre? El día de hoy tenemos una misión muy grande. Muy grande, compadrito. Vamos a subir hasta 20 metros para platicar con nuestro amigo Erico Trevenzoli. Vamos a dejar la testimonio. Tómale ahí. Faltando ahorita más o menos 15 minutos para las 2 de la mañana. Vamos a prepararnos para subir. ¿Sale? Aquí estamos recibiendo a nuestros compañeros de Maxi Cargas, de las grúas Maxi Cargas. Que están aquí a la orden. Hace falta un cafecito, que a veces no nos manda el público. ¿Y si nos abrazamos entre los tres? Ah, no, pues nos calentamos de volada. ¡Hijo de la mañana! Estamos subiendo en estos momentos. Vamos a llegar a una altura de 20 metros. ¡Erico! Yo creo que ya estaremos como a unos 19 metros. No quiero voltear hacia abajo. ¡Erico! ¡Soy Chilinflas! ¡Erico, despierta, mi bien, despierta! ¡Mira que ya apareció! Aquí estamos, lo prometimos en la mañana, desde que nos subimos aquí. Yo fui testigo de cuál Erico entró y no ha salido. Es muy tarde ya, sigue el viento muy feo, sigue lloviendo. Y aquí tenemos unas palabras a 20 metros de distancia del piso. ¡Venga, mi Erico! Ya pasamos nuestro desafío, ya más de la mitad, y ya vamos en la fase final. La verdad no ando muy bien, pero aquí estamos y si Dios quiere todo va a salir bien. Y es solamente el principio de una gran temporada que veremos en el Teatro de la Anda. Por primera vez en México y en toda Latinoamérica, o sea, nadie nunca había hecho eso por aquí, y estamos haciendo eso por primera vez aquí en Monterrey. Aquí está. Hasta las altas horas de la noche bajaremos a hablar ahora con la esposa de mi querido Erico. ¿Algún mensaje que quieras darle? Nosotros vamos para abajo y se lo vamos a dar. Dile que la quiero mucho y muchas gracias. Ella no se ha despegado ningún minuto de abajo. Perfectamente bien. Dice que le mando un beso y que se lo dé yo. Ya está. ¿Sí? Ah, no, eso es cierto. Eso ya es cosa mía. Pues ahora sí ya. Ya estuvimos y ya nos están bajando para abajo. Porque si nos bajan para arriba, se siente mal gacho. ¡Baja, Pelayo, sube! ¡Baja, Pelayo, sube! ¡Adiós, Erico! De una vez vamos a dar el reporte del tráfico. ¡Morones Prieto! ¡Está fluido! Ojalá que así viéramos las calles, ¿verdad? Como a la hora pico, pero bueno, no es así. Reportó para ustedes Chilinflas Carranza Terrón. Vamos para abajo a llevarle el beso que le manda Erico a su esposa. Venga de ahí. Compañero. Ay, Ricardo, hago entrega del casco. Misión cumplida de la subida. De la bajada, a ver cómo nos toca. Todo lo de la abrazada quedó pendiente, nos lamentamos. De una vez. ¡Ay! ¿Para qué? Para calentarnos, que está frío. Sí, compadrito, que las grúas no tengan frío, dice. Muchas gracias, queridos compañeros. Y ahora sí. Vamos a darle el recado de Erico Trevenzoli, le manda a su esposa. Vamos para allá. Carlita, te traigo un recado de Erico.
que no te preocupes, que estés tranquila, que te da permiso de ir a la disco conmigo mientras él está ahí arriba, y que te mando un beso. Ay, muchas gracias. Por medio de mí, o sea, que yo te lo diera. Ah, bueno, bueno. Entonces... Ay, compadre. Con que se entere mi compadre, a ver cómo me va, a ver si no me desaparece. Bueno, ya está. Algunas palabras que quieras o algunos agradecimientos que tengas. Invitar a todas las personas que vengan a cerciorarse de que Érico va a estar aquí cumplir las 24 horas y que vamos a iniciar la temporada a partir del 2 de diciembre en el Teatro de la Anda. Así que ya lo sabes, solamente esto es el inicio. Espere más de Érico Trevensoli. Y pues como tengo permiso de ir a la disco, pues... Ah, bueno. ¿Nos vamos? No, ¿o no te tienes que quedar? No, me tengo que quedar. Pues ni modo, me tendré que ir a bailar solo. Ahí voy para el Sabino, vámonos.